¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage en la ruta común. Y bueno, pues ya llegó hora de otro video de Slow Damage. Ya pasaron 3 semanas y pues aquí estoy cumpliendo las 3 semanas. Pero por fortuna para ustedes, grabo Slow Damage los jueves. Digo, ya es jueves, 23 de diciembre. Digo, por fortuna. Porque pues regresé a tiempo de Acapulco, me fui a vacacionar con mi familia, por lo cual van a ver que en este fin de semana solo subiré 2 videos, no 5 como siempre. Subiré el del jueves y viernes. No pude lunes, martes ni miércoles porque todavía estaba en Acapulco, pero regresé y pues como verán, tengo un peinado de trenzas, los hice allá en la playa. Bueno, lo voy a quitar en unos días, ¿no? Y bueno, pero pues justamente llegué a tiempo para grabar Slow Damage y recordemos de rapidín dónde nos quedamos. Recordarán que nos topamos con unos tres agradables sujetos que al parecer son amigos de Towa. Medio raros los tipos, pero agradables. Y pues se llevaron a, ¿cómo se podría decir? Voluntariamente a Towa a este lugar que se le llama como Deathmatch, donde hacen enfrentamientos. Y ahorita Towa está pues inundándose de tanto humo que hay. Recordemos que el humo aquí se refiere al aura de las personas. Y estamos justamente en eso. Pues dale duro a ver qué más pasa en este lugar. A ver, ¿dónde vamos? Varios colores se mezclan y cambian en un abrir y cerrar de ojos, por lo que parece una aurora con solo colores sucios. Me imagino, Tauban, ¿no? Está viendo el arco iris y eso que no está drogado. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Escuché sobre el escarmiento de la otra vez. ¿Miseshime? ¿Escarmiento? ¡Oh! El tipo que estaba tirando su arma. Bueno, no le di mucha atención. ¿Está prohibido usar armas? Eiji niega con la cabeza ante la pregunta de Tou. No. No se ha creado una regla clara de que no deberían usarse. Aún es un entendimiento implícito. Por eso, los recién llegados están trayendo cada vez más armas porque están decepcionados de haber perdido y quieren ganar como sea o vengarse. Ok. El uso de armas de fuego y armas que no lo son no está específicamente prohibido en el Deathmatch. Sin embargo, si sacan algo así, no sería apropiado, por lo que es una regla que los participantes no las usen. Aún así, como Eiji dijo, hay un sinfín de participantes que usan armas de fuego y armas que no lo son. Sin embargo, en ese caso, pueden ser tratados como cobardes y ser linchados. この間吊るした奴は、リンチを止めに入って俺らにも銃を向けてきたからよ。そりゃぶん殴るよな。El tipo del otro día también nos apuntó con su arma a nosotros, que dejamos de linchar. Por eso lo golpeamos. そうじゃなくても、銃や武器が絡むと試合じゃなくて戦争が始まっちまう。Incluso si ese no es el caso, cuando hay armas involucradas, comenzará una guerra y no un combate como debería de ser. そういうアホを見つけたらボコって持ち込んだ武器と一緒に吊るしとくとね、それなりの効果があるんだよね。Si encuentras a un tonto así, puedes darle un buen escarmiento con las armas que trajiste.
lo cual tendrá cierto efecto. もしデスマッチが戦争になったら、その矛先は必ず高里組に向きます。それじゃ、信仰海がめちゃくちゃになっちゃいますから。Si Deathmatch va a la guerra, su punta de lanza siempre apuntará al grupo Takasato, porque eso haría que Shinji Kai se arruine. どんなに混沌としているように見えても、バランスは大事ですからね。No importa lo caótico que pueda parecer, el equilibrio es importante. みんなが平和に暮らすためってどこか。Eso quiere decir que todos están en paz.Towa se pregunta qué es la paz en este lugar. Y es donde yo aquí digo, paz, no hay paz. Creo que me afectó ver tanto la película del Día de la Independencia. Una vez que has caído al abismo, es difícil regresar. No hay más remedio que vivir en el suelo. Por lo tanto, hay una regla en la parte inferior.Por lo cual existe un equilibrio. El mínimo formaba parte de ellos. Perdón, formaba parte de ellos. Ah, no, perdónenme, creo que me comí una letra, LOL. Creo que me afectó ir a vacacionar porque ando medio cansada. Regresé ayer apenas, ¿no? Perdón, él mismo formaba parte de ellos. Ay, Dios.Que andaba leyendo. Sin embargo, disfruto viviendo en el fondo, ya que me hace sentir cómodo. Si no tiene nada que proteger, por lo cual no estará atado a nada. En ese sentido, puedo decir que mi situación actual es pacífica. Pues esperemos hasta cuánto tiempo, pero como nosotros ya sabemos de los juegos de Nitro Crunchyroll, el protagonista siempre termina involucrándose en algo. Tal vez por el momento Tau ahorita está en paz, pero quién sabe más adelante, ¿verdad? No tengo ni idea qué pase más adelante. Los Vítores se elevan por el lugar del juego que se está llevando frente a él y regresa su mirada.Mucho humo sale de la gente que susurraba y se victoriaba. Towa miró la escena con ojos fríos. Okay, ya acabó esa parte del deathmatch. Y tan rápido pensé que iba a pasar algo. 13 de noviembre, 12:15 a.m. En el juego noviembre y aquí ya es diciembre. LOL.Después de dejar el área de combate a muerte, estaba bebiendo en un bar por el que pasé y llegó un mensaje a mi teléfono celular. Está dirigido a los grupos... está dirigido al grupo donde está Towa, Rei y Taku, que utilizan una aplicación de mensajería.Taku, o sea, Taku lo que mandó ahí en el grupo del chat. De hecho, se parece el WhatsApp, ¿ya vieron? Está en el grupo donde nada más está Taku, Towa y Rei. Bueno, Taku dice: contacto por una emergencia. Quiero que vengan pronto.De todos modos, estaba a punto de irse a casa, así que Towa salió de la tienda después de pagar su cuenta. Ok, hay una emergencia en la clínica, entonces vamos. 1:31 a.m. Híjoles, allá sí que trabajan todo el día. Rei llegó unos minutos después de que Towa regresara a la clínica.El paciente de emergencia resultó gravemente herido. Un hombre que se tiñó la camisa de rojo entra a la clínica por la puerta trasera, apoyado por un hombre que parece ser un intermediario. Ambos hombres visten camisas y accesorios llamativos, lo que los hace parecer que no son personas simples.
Seguramente son personas del grupo Takasato. La mayoría de las instalaciones médicas en Shinjikai se han negado a ver a las personas involucradas con el grupo Takasato. Sin embargo, en realidad, a menudo los aceptaban en secreto, al igual que esta clínica. En particular, la gente del grupo Takasato viene tan a menudo por Taku. Según por lo que escuché, parece haber un problema en el brazo. O sea, el Pog se refiere al tipo, ¿no?, que trajeron herido. En algunos casos, se da prioridad a los casos de emergencia debido a la negligencia, y hay muchos casos de cierres temporales y cambios repentinos en los exámenes médicos. Cuando una persona relacionada con el grupo Takasato llega al hospital como paciente, se utiliza la puerta trasera en consideración a los pacientes en general. Sin embargo, es un hecho bien conocido. Aún así, el número de pacientes en general no disminuye, probablemente debido a la habilidad y respuesta sincera de Taku. Después de todo, los residentes a veces entienden que es inevitable considerando el origen de esta ciudad llamada Shinjikai. Te quitaré la ropa. No en ese sentido. Rei dice eso y le quita la camisa al hombre que está acostado en la cama del consultorio médico. La frente del hombre suda, se distorsiona su rostro y soporta el dolor. La zona expuesta de la parte superior del cuerpo está cubierta de sangre y hay algo que parece ser una puñalada. El sangrado es terrible, pero la herida no parece ser tan profunda. Taku limpia la zona y observa la herida antes de comenzar el tratamiento. Towa se mueve con Rei de acuerdo con las instrucciones de Taku y ayuda con el procedimiento. Yoshi. Bien. Taku exhala y detiene el procedimiento. El semblante del paciente se ve con más color y se ve algo más tranquilo que cuando lo trajeron. ¿Cómo te sientes? Si todavía te duele, puedes tomar un descanso. Miembro del grupo Takasato. No, estoy bien. Taku lo sostiene con la mano mientras el hombre intenta levantarse, mientras gime dolorosamente. Será mejor que no te muevas tan repentinamente. Los de arriba me dijeron que volviera tan pronto como me hayan atendido. Dicho esto, el hombre sujetó el abdomen vendado, levantó la parte superior del cuerpo y se puso de pie lentamente. Te he causado molestias. Lo siento. Cara de Taku de pues ya qué, es mi deber. Solo porque sabe en qué tipo de mundo viven estos hombres, Taku no intenta detenerlos. El hombre agarró su camisa, que había estado colocada a su lado, y comenzó a caminar. Tal y como estaba, el paciente sale de la sala de examen. Los acompañaré a la salida. Rei sigue a los hombres. Incluso si dijo que los acompañaría hasta la salida, los hombres saldrán por la puerta trasera.
La tarifa del tratamiento de... La tarifa del tratamiento se facturará al grupo Takasato más tarde. Mientras Taku y Towa limpiaban las herramientas que usaron para el procedimiento, Rei regresó y suspiró ruidosamente. ¿En serio que no me gusta este tipo de cosas? No se puede hacer nada. No podemos obligarlo a quedarse. Por supuesto que sé eso. Pero permitir que se fuera en ese estado, aunque realmente no se puede hacer nada, ya que fue por su propia voluntad. Mientras sea decisión del paciente, nosotros no podemos hacer nada. Lo sé. Rei se ve triste mientras asiente. Esto no es algo que pase del diario, pero es común. La herida del hombre que regresó antes también era una herida punzante. Le apuñalaron en una pelea. Sin embargo, los ataques y asesinatos no se limitan solo a los gángsters. La muerte y la violencia están por todas partes en esta ciudad. La frustración y el enojo por no tener a dónde ir continúan estallando y nadie sabe cómo detenerlo. Por un momento pensé que estaban hablando de Catepec. Towa cree que ya no existe una línea divisora entre los gángsters y la gente corriente. ¿Ya todo está bien? Sí, ha sido de gran ayuda al venir. Siento haberte molestado llamándote tan repentinamente. Está bien, no te preocupes. Te encargo lo de la distribución de alimentos de mañana. ¿Takidashi? ¿Distribución de alimentos? Cuando Towa levantó la cara ante las palabras que no podía dejar ir, Taku hizo una mueca de aburrimiento. Te lo dije la semana pasada, ¿ya lo olvidaste? Es para un evento voluntario, para ayudar a los que duermen en la calle y aquellos que no tienen trabajo. Togo está en yo. A mí también se me olvida muy rápido las cosas que me dicen. Ahora que lo menciona, creo recordar que me había dicho algo como eso. Como llegué a la conclusión de que eso no tenía caso, decidí que no era necesario recordarlo. Así que lo borré de mis recuerdos. Togo, no manches, no tienes caso, men. Yoroshiku tanomu na. Ato wa ore ga yaru kara kaete izo. Te lo encargo. Yo me haré cargo del resto. Ya puedes irte. Impulsado por Taku, Towa salió de la sala de examen con Rei. Towa. Cuando estaba a punto de regresar a mi habitación, me llamaron, así que miré hacia atrás. ¿Saikin, Enoho, a Dona, no? ¿Dare caí, modelo a Mitzkata? ¿Cómo te ha ido últimamente con tus cuadros? ¿Has encontrado un buen modelo? No, por ahora. Towa negó sacudiendo su cuello. Rei habla de un modelo que Towa está buscando para la pintura que quiere hacer para un artículo de The Four Face para el blog del bar de Ross. Sí, hay que recordar que Towa es un artista. Y su nick de artista es Euphoria. Entonces parece que Towa está buscando un modelo para su siguiente pintura. Ok. El único pasatiempo de Towa para pasar sus días era pintar.
A Rei le gustaban las pinturas al óleo de Towa, así que le mostró una de ellas al gerente de Rost, y cada vez que le gusta una de sus pinturas nuevas, las mostraba en la tienda. Incluso si hablamos de pinturas al óleo, Towa no dibuja sin modelo. También su modelo debe cumplir determinadas condiciones. El gerente de la tienda de Rost tiene la afición de apreciar y coleccionar obras de arte y presenta las obras de varios artistas, sin importar si son profesionales o aficionados, en el blog de la tienda. También publica una colección de trabajos y las fotos de los trabajos publicados se publican en el blog. Además, si el gerente de la tienda le gusta, puede mostrar el producto original a la tienda. También hay un artículo en dicho blog que recluta modelos para las pinturas de Towa. ¡Ah, Luis! Con que tiene ahí su propia visa y todo, va a buscar modelos. ¡Me ofrezco! Como dirían en Titanic, dibújame como tus chicas francesas. Me estoy yendo por otro camino. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ya es tiempo. Así que pues, ¿qué puedo decir de este video? Sorprendente esto de lo que pasa con el grupo Takasato, ¿no? De que para atenderlos tiene que ser escondida. Pero bueno, es de entender, si no la gente dejaría de ir a las clínicas por el miedo. Y les puedo contar que hablando de miedo, mi familia pasó algo impresionante durante nuestras vacaciones en Acapulco en estos días. Fue el domingo, de hecho, porque fuimos desde el sábado. Fue algo impresionante y fue la primera vez para mí que veo un cadáver. Así es, se los platico de rápido. Pues cuestión es que mis tíos alquilaron un barco para dar un paseo por Acapulco en el mar. Y cuando llegamos para ya subir al barco, curiosamente, mi madre me dejó a mí, a mi hermano y a mi tía que venía en el carro con nosotros, justo enfrente de la escena del crimen. Pero es que nosotros no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Nosotros pensamos que las policías que estaban ahí era para cuidar pues el área donde vienen los turistas a abordar el barco, ¿no? Pues no tomamos mucha atención. Pero resulta que cuando ya mi mamá nos dejó ahí para que ella, mientras ella iba a buscar un lugar donde estacionarse, lo primero que veo al bajar fue una persona cubierta de blanco. Como ese traje que usan las personas para entrar a los laboratorios. Entonces yo me quedé, ¿qué hace una persona vestida así de blanco por completo en Acapulco? Dios, hace un calor horrible. Entonces me quedé viendo a la persona así como que, ¿qué pedo, no? Y en eso mi mirada cayó hacia abajo y ¡pum! La impresión, había un cadáver. Y estaba bastante cerca y yo así como que, ¡diablos, güey! La primera vez que vi un cadáver en vivo y tan cerca. Me dejé así como que impresionada y sacada de onda. Yo después de que reaccioné, vi la cinta amarilla y yo, ¿qué onda con mis prioridades? Primero veo al muertito y luego la cinta amarilla, ¿no? De no pasar. Y ya dije, híjoles. Ya cuando nos fuimos a la fila para formarnos a subir al barco, a mí mi familia se quedó como que, ¿qué pedo? Porque les pasaron lo mismo que a mí. También los que iban adelante de mí, porque éramos cuatro carros, también se bajaron en el mismo lugar. Y solamente los que estaban manejando no se enteraron. Ya les dijimos nosotros cuando ellos llegaron, pero pues ya habían retirado el cuerpo, ¿no? Y no, fue así como que, ¿qué diablos? No os puedo decir mi sorpresa al ver un cadáver. Fue bastante impresionante. No me extraña porque a veces el turismo llega a tener problemas en Acapulco, porque pues Guerrero se ha vuelto un estado de mi país, de México, muy peligroso. Ya hasta pues muchos turistas dudan en ir. O sea, con solo pensar que hubiéramos llegado, aunque sea una hora antes, nos hubiera tocado la balacera. Y pues, no sé, y luego mi tío es muy nervioso, no sé cómo hubiera acabado la cosa. Tuvimos bastante suerte de haber llegado más tarde, la verdad.
Pero fíjense lo más curioso, cuando estábamos en el camino, de repente se nos atravesó un camión de la ¿cómo se dice? No, de forense, un camión forense. Y mi hermano hace un comentario de, ¿por qué tanta prisa? Si total el muerto, y pues ya está muerto, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Y pensar que ese camión y nosotros íbamos al mismo lugar. O sea, no, esta anécdota se quedó como para contarla para toda la vida. No voy a superar esto. Eso fue bastante gracioso y justo nos paramos en la escena del crimen. Ya me imagino la cara de los policías como que, ¿y estos qué? Se nota que son turistas. ¡Qué pena! En fin, solo quería contarles eso. Pasaron muchas más cosas en Acapulco, cosas también dignas de contar, pero ya me tengo que retirar. Ya esa fue la más impresionante. En fin, cosas que se pasan en México, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Pues me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matanés!